Pedro Paulet Mostajo nació en Arequipa el 2 de julio de 1874. Fue siempre un estudiante activo, idóneo para la ciencia y apasionado por el arte. Desde niño, nuestro científico mostró un gran interés por viajar al espacio. A los 19 años, recibió una beca que le permitió viajar a Europa. En París, estudió en la Sorbona Ingeniería y Arquitectura y se graduó en el Instituto de Química Aplicada, obteniendo con la más alta distinción el título de ingeniero químico. Uno de sus más grandes inventos lo realizó a finales del siglo XIX, cuando desarrolló el primer motor cohete de propelente líquido que dio paso a los propulsores que pusieron en órbita a los primeros satélites que se construyeron en el siglo XX, así como la presencia del hombre en el espacio. Pedro Paulet diseñó una nave revolucionaria e inédita, el avión torpedo, o como prefirió llamarlo él, autobólido. Esta nave contaba con un espacio para una tripulación y era resistente a las condiciones del espacio y de la atmósfera. En 1902, el físico matemático ruso Konstantin Tsiolkovsky, uno de los precursores de la astronáutica, diseñó una nave a retropropulsión para viajes interplanetarios, guiándose en los diseños y el prototipo denominado autobólido, que había sido diseñado por nuestro científico. De ahí nace el primer Sputnik, el viaje de la perrita Laika y el vuelo de Gagarín. Asimismo, en 1912, el profesor estadounidense Robert Goddard y en 1923 el científico alemán Hermann Julius Ober perfeccionaron sus motores experimentales en base a la concepción del inventor peruano. Años más tarde, la NASA y director del primer vuelo tripulado a la Luna, el científico Wernher von Braun, quien reconoció que con su esfuerzo el peruano Paulet ayudó a que el hombre abordara a la Luna. En ese contexto, Braun lo llamó el padre de la era espacial. Es por todos esos logros que, en honor al gran inventor Pedro Paulet Mostajo, el 2 de julio se celebra en el Perú el Día Nacional de la Ciencia y Tecnología Aeroespacial.